¿Cómo van gente? Les voy a dejar este nuevo episodio, voy a subir hoy tres videos, mañana les voy a subir uno porque domingo no estoy acostumbrado pero hoy me estoy portando decente toda esta semana a subir videos, entonces les voy a subir video porque soy amable Entonces nada más que decir, ¿no? Eh, voy a comenzar a subir más videos seguidos, espero les guste Suscríbanse, porfa, hay bastante gente que mira mis videos y no se suscribe, no les cuesta nada, suscríbanse, dejen su like, comenten hola, comenten adiós Comenten si tienen pito, comenten si no tengan pito, pero comenten algo. No sean tan asociales, socialicen, hagan amigos acá. Creemos una comunidad decente. Y bueno, nada más que eso. Espero les guste este maravilloso episodio. Dejen su like, suscríbanse, no les olviden... Ay, oh, me confundí, pero bueno. Está activado el modo miembro. Si me quieren apoyar una ahí pueden mandar sus manguas y yo les voy a estar dando más prioridad. Vamos a seguir donde nos quedamos, pues nuestro prota fue corriendo donde este hijo de puta que estaba pisando a las niñas mientras a un desgraciado le explotó la cabeza, ojo al dato. Y pues nuestro prota sale corriendo mientras hay una explosión detrás y empuja a este estudiante de peli blanco hijo de perra que me cae el culo y este se queda como que qué demonios acaba de ser nuestro protagonista. Y es cuando di básicamente recién inicia el servicio de pago y es cuando escuchamos un lo siento pero me gusta estar solo. Y ahí es cuando este peli blanco dice: ¿Qué mierda fue eso? Y ahí es cuando nuestro prota nos comenta que a primera vista puede lucir como que empuje a King Nangwo lejos para salvar a la anciana. Pero esa no era mi única intención. ¿Qué estás haciendo? Continúa golpeándolo y la ya mientras están ahí golpeando y diciendo eso. Pero nuestro prota está buscando a alguien y dice: ¿Dónde está? Y estoy seguro de que está en algún lugar de aquí ellos cuando ve al niño y le dice, "Ahí está." Y agarra al niño y le dice, "Discúlpame por un momento." Y le quita esas cosas y le dice, "Sostén esto aquí." Y le da una de esas, una de esas cosas que está en esa cajita que no sabemos. Y dice, "Todos deténganse, incluso si matan a esa ensañan a esa anciana no sobrevivirán. Y todos se quedan como que pensando por qué. Y le dice: Bien, escúchenme. Digamos que terminan matándola. Entonces, ¿después qué? Mientras que eso cierto se muestre, nos comprará tiempo. Porque ser reconocido como la primera muerte. ¿Qué van a hacer después? Si lo que. Dokai dice que es verdad, cada uno de ustedes tendrá que matar a uno por sí mismo. Entonces, ¿a quién matarán después de la anciana? La persona que está parada al lado de ti. Y este peli blanco dice, ¿qué hay de malo con eso? O sea, todo bien psicótico dice. Solo tenemos que matar a un cobarde como tú después. No te preocupes, por tu turno, antes de tiempo, las probabilidades son iguales para todos. Y es cuando este le dice. Si sí, sabía que dirías algo como eso a nuestro prota. entonces le dice. En realidad no hay necesidad de apostar sus vidas en algo como esto, hay una manera de sobrevivir sin volverse un asesino y todo. Y este se queda como que, ¿qué, ¿qué? ¿A qué te refieres? Y dice, lo olvidaste, la condición para limpiar este escenario dice no es matar a un humano, dice matar a una o más vidas. Y es cuando mira una cucaracha, o sea, tiene cucarachas y dice insectos. Tiene insectos, si puedo tener uno de esos, sobrevivirán. Y ahí es cuando básicamente la locura explosiva que llenaron atacando a la anciana ahora estaba dirigida en mí. Y ahí es cuando básicamente me pregunto por qué mi corazón estaba latiendo tan entusiasmadamente en esta situación tan atrozmente nerviosa. Y nuestro prota dice: ¿Y el por qué mi boca está sonriendo de oreja a oreja? Y siempre he sido este tipo de persona. Y nuestro prota básicamente mata a uno y comienza a lanzarlos por ahí a las demás. Y dice, ¿estás loco? Y pues básicamente les das eso. Y dice, obtuviste el pr logro, primera muerte. obtuviste 100 monedas como recompensa adicional. Y dice, encuentre a los bastardos, solo espera. Y comienzan a buscar gente. Y ahí es cuando básicamente dice, el tiempo restante es 3 minutos. Oye, ¿por qué hiciste eso? Dice el peli blanco, no pudiste haber entregado estos insectos. Y dice, solo quedaban 3 insectos. Y ahí es cuando este le dice, los tiraste como no todos pueden sobrevivir. Y nuestro prota dice que sí. Y a este le dice no me hagas reír. Si fueras un humano con sentido común en tu cabeza, no lo tirarías por una razón como esa. Sé honesto, solo querías ver esta escena. Y pues bueno, ahí es cuando el Kim, este Kim, el Pelibranco, le dice "Es alguien así, cruel, libre y disfruta la situación actual. Y bueno, ahí es cuando le activan una habilidad nueva al prota y le dice, lista de personajes fue activada. Información del personaje Kim Nowell 19 años, constelación, apoyo ninguna. Atributo exclusivo, chunobi ordinario. Habilidades exclusivas, adaptación inusual, nivel 3, estadísticas generales. O sea, básicamente le dan una información de un personaje estadísticas, donde este está medio roto. Y es cuando nuestro protagonista ya veo, puedo más o menos adivinar cuál es mi atributo. La mayoría de chunobis que aparecen de maneras de sobrevivir no pueden soportar la pesadilla de la realidad y cometen suicidio. Sin embargo, Kim Nowell era diferente a este Kim. Y aquí es cuando, básicamente, nos comienzan a decir que este joven hombre que después ganó el apodo en el del no ordinario chunobi. Él ha estado esperando por la destrucción del mundo desde siempre y se adaptó a este mundo a una velocidad normal. Este hombre, joven actualmente le pide que haga equipo conmigo. ¿Qué opinas? Le pide el blanco que es, el de peli blanco le pide que tiene una impresión favorable a ti. Tu entendimiento del personaje King Nangui incrementó y nuestro pretexto se queda dice como que haciéndome una oferta. Prueba de valor. Mata una o más vidas. Categoría principal, básicamente es la misma acción, tiempo restante les queda todavía 3 minutos. Y aquí es cuando culmina este maravilloso episodio. Continuando con este mar maravilloso manga, pues estamos viendo como en un escenario está en el, el 3707, explotó todo básicamente. Y vemos a un vato así todo bien parado y dice ¿A dónde fue? Estaba justo aquí, muévete lo atraparé. Y es cuando no sabemos quién está metido ahí. Y ahí es cuando básicamente comienza a decir lo siento, pero me gusta estar solo. Y volvemos a repetir la escena donde este le dice como que. Mm, 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 de verdad, qué lástima. Y ahí es cuando nuestro pata en su mente ya le contestó, pues, o sea, ya le contestó que no quiere hacer equipo con el peli blanco. Y en su mente también dice: si hago equipo con el Kim, su mi supervivencia inmediatamente estará garantizada. Si no hubiera leído Maneras de Sobrevivir, mi respuesta tal vez sería diferente. Sin embargo, soy un lector que conoce todos de su pasado, presente y futuro. Y al verlo en persona. Pues básicamente le da igual. Y el Peli Blanco le dice, entonces puedes hacerte un lado, tengo asuntos con esa abuelita detrás de ti. Y ahí es cuando dice, no puedo dejar escapar de mi agarra el insecto que atrapé. Y bueno, básicamente ahí es cuando nuestro prota le, quita la, le pone la mano. Y el Peli Blanco dice, ¿qué? ¿Estás actuando, tratando de actuar como un héroe de la justicia ahora o tienes múltiples personalidades? Y ahí es cuando dice, este, de cualquier forma, ustedes viejos son todos los mismos. Y nuestro prota le dice, me recuerda cuando me enfureció mientras leía Maneras de sobrevivir. Y ahí es cuando este le dice, resulta que eres del tipo de persona que más odio. Y ahí dice que el personaje Kim le desprecia. Tu favoritismo con el personaje Kim decreció ligeramente. Y ahí es cuando este le dice, ya te lo dije. Y él intenta dar un golpe a nuestro prota. Y le dice, muévete. Y nuestro prota le esquiva. Y este se queda como que, oh, no está mal. Y bueno, nuestro prota dice, se bien querías algo como eso. Entonces, ¿qué tal esto? Y nuestro prota todo un capo comienza a escapar. Y dice, es eso, la habilidad exclusiva de Atrib tributo Chunobi. Oscurecimiento nivel 1. Y bueno, él dice: él ya puede usar sus habilidades. Y nuestro prota está esquivando todos los golpes. Y bueno, ahí es cuando este peli blanco dice: oh, soy jodidamente fuerte, porque está obvio Y dice: es por sus talentos que el protagonista lo reclutó, aún teniendo una personalidad de psicópata. Y ahí es cuando dice: tu entendimiento del personaje Kim Ngawen no incrementó. Mientras nuestro prota dice: tendré que usar eso ahora. Y ahí dice: alcanzaste las condiciones por usar la habilidad exclusiva Visión del lector omnisciente del escenario 1. Y es cuando nuestro prota se queda como que mm, Visión del lector omnisciente, ¿qué es esto? Y ahí es cuando todos se quedan pensando Mierda, ¿dónde demonios fueron todos los insectos? ¿Qué demonios fue ese sonido? Y vemos cómo se están peleando nuestro prota Y este peli blanco Y se quedan como que Mierda, mierda, ¿por qué no puedo golpearle? Porque nuestro prota básicamente está esquivando todo Y dice, por supuesto no puedo golpearte Porque está activado su escenario Y es un básicamente que le lee el futuro y le dice, "Hombre, de hombro derecho, Y nuestro pota pues esquiva el hombro con el hombro derecho." Y entonces básicamente le da la ayuda a esquivarse todo. Y dice, "En el momento que tuve mi segunda habilidad, visión de lector eminente, podía leer sus acciones como si leyera su mente." Y ahí es cuando este dice por el amor de Dios, eres realmente resbaladizo. Y bueno, nuestro pota se queda pensando y dice, "Por solo puedo usarlo para evadirlo No soy lo suficientemente bueno para atacar aún mientras nos compre más tiempo." Y dice, niño te quedan dos minutos. Le dice nuestro prota. ahí este pues. Y el peli blanco está como que quiere ir a matar a la. a la anciana. Y nuestro prota está como si mata a la anciana, y terminará el escenario. Pero no me importa que no puedo permitirme ir al siguiente escenario. Y nuestro prota intenta salvar a esta. A este bicho. Y dice, sabía que harías eso. Y nuestro prota básicamente se da cuenta que dijo corazón. Pelea con cuchillos nivel 1. Aparece. Y nuestro prota cambia y pone el pone el hombro para que no no mate a la anciana y dice eso duele es como si mi piel me quemara y básicamente se le insertó el cuchillo en el pie y nuestro prota agarra la ensaña a la anciana y dice la muerte está detrás de mí si pierdo contra quien no, aquí moriré y dice el débil muere y el fuerte es el que sobrevive tan predecible el mundo obviamente el mundo de la adaptabilidad chicos y bueno ellos cuando este dicen no no ha sido siempre el mundo así siempre ha sido un tipo de mundo de perro come perro donde el fuerte caza al débil el aspecto solo se ha vuelto más evidente. Necesito casar yo mismo si quiero sobrevivir. Y es cuando este Peli Blanco dijo viejo, no tienes la fuerza suficiente para huir. Por lo menos terminamos con esta hora, no tenemos mucho tiempo. Y nuestro prota se pone en modo indecisión, ¿no? Y es cuando nuestro prota se, se para y dice como que, ¿crees que los huevos de insecto cuentan como vidas? Y es cuando básicamente nuestro querido Peli Blanco le dice como que, mmm, ¿qué tontería dices? Y dice la respuesta es... Que te lleva a la muerte Y le dice, sí Y ellos cuando básicamente dice 100 monedas fueron obtenidas como recompensa adicional Mataste a un ser vivo 100 monedas fueron obtenidas como recompensa adicional O sea, básicamente mató un montón, Un montón, Un montón de, de huevos que mató Y es cuando el peli blanco se come, se queda como que, eh, ¿por qué me importaría eso? Y dice, obtuviste monedas ¿Quieres ver el tutorial del uso de monedas? Y nuestro prota dice Saltar, e invertí 2700 monedas en físico. Y ahí con nuestro prota, de nivel físico 1, pasó a nivel de físico 10. Y tu nivel de físico fue incrementado drásticamente. La du durabilidad de tu cuerpo incrementó gradualmente y grandemente. Y pues la cuchilla a nuestro prota, pero no le hace nada. Y nuestro prota se queda como que, mm, ¿qué pasó? Y pues el peli blanco dice que demonios, cómo no lo atravesó. Y dice nuestro prota: durante la temporada de aparamiento, los grillos ponen alrededor de 100 huevos de una vez. No seré el que muera, le regresa a ver a nuestro prota, mientras los detrás están ahí todos como que desesperados y dice, tú serás el que muera, y pues faltan 50 segundos, mientras el peli blanco anda todo desesperado y le dice, muere, muere, muere ya, mientras le dice, ¿por qué no mueres? Porque el cuchillo no le hace nada a nuestro prota y nuestro prota le mira con mirada indiferente y ya pasan 3, 2, 1 y dice, el tiempo límite acabó, la liquidación del pago comenzará y comienzan a morir todos, mientras nuestro prota es uno de los pocos que sobrevive en ese día. Y dice, escenario principal número 1, prueba de valor fue completada. Línea Burbank 3434, compartimiento 3807, supervivientes 5 personas. Y aquí es cuando culmina este maravilloso episodio. ah En este episodio vuelta ya pasa después de como ya murieron todos y aparece el loca el pinche poro de LOL eh, volando. Y dice, wow, increíble, ¿qué exactamente pasó aquí? En el corto tiempo que me fui a ver otro compartimiento que fue lo que sucedió. Y vemos como todos están muertos, menos cinco personas. El niño, el policía, la chica, el otro hijo de perra y nuestro prota. Y bueno, ahí es cuando básicamente dice la prueba de valor fue completada. Supervivientes, Lee Hyun, Yo Sangga, Yo, Lee Hyun-lu, Han Mi-jung y nuestro prota. Básicamente que mató a nuestro a un personaje de los principales, Kim Do-chan nuestro preta está como que salvo y ahí es cuando dice por favor sálvame te lo ruego sálvame sálvame la vida de las personas es importante no es eso obvio y ahí es cuando nos damos cuenta que no estamos viendo el pasado de qué pasó antes de que este muriera y dice esa es una nueva ley del mundo previo tú mismo lo dijiste un nuevo mundo requiere nuevas leyes y vemos cómo este pendejo de peli blanco está todo asustado y dice: No quiero morir, por favor, por favor. Y es cuando le explota la cabeza en frente de la cara del prota. Y dice: Nuestro prota tiene razón, soy lo mismo que tú. Pude haber sido capaz de salvar a toda esta gente. Sería una mentira decir que no siento remordimiento, pero me pregunto por qué. ¿Cómo soy capaz de estar así de tranquilo? Es como si estuviera leyendo una novela. Has asesinado un total de 124 seres vivos. Historial de asesinatos: uno grillo, 123 huevos de grillo. Y es cuando nuestro prota regresa a ver la ventana y dice, hmm, limpio. Y bueno, básicamente que obtuvo 6200 monedas. El número de monedas usadas para subir de nivel tus estadísticas fueron automáticamente tomadas. Obtuviste 3500 monedas. Debido a los excesos excesivos de asesinatos, obtuviste el logro asesino además más, porque mató 100 seres, seres vivos. Y bueno, ahí es cuando le comienzan a dar un montón de recompensas, básicamente... Están dando monedas, monedas, monedas. Mientras todos están viendo alrededor de cómo es lo que está pasando. Y dice: un mundo fue destruido. Y un nuevo mundo nació. Se está moviendo. Por fin pude ir acaso. Y es cuando nuestro profesor dice. Y yo. Básicamente acaba de renacer nuestro prota como alguien más badass Y es cuando vemos como todos están viendo el tren, como aparecen serpientes, seres raros, así Y mientras el loco no débil les dice wow, sorprendente Y es cuando, bueno, nuestro prota dice soy el único lector que conoce la historia de este nuevo mundo y el final de este mundo Y es cuando comienza este episodio, donde nos marcan protagonista ya es cuando comenzamos a ver cómo están serpientes y toda su puta madre peleando por ahí. Básicamente, este puto ricachón dice: ¿Por qué no nos detenemos? Ah, está viniendo. Mientras comencemos a seguir viendo. Mientras, el prota nos explica qué es de esa serpiente. Dice: es Esa serpiente monstruo es un it Ichitelactosaurio, un monstruo mejor conocido como serpiente marina Después será clasificado como monstruo de séptimo grado en maneras de sobrevivir Y es cuando el policía dice que demonios es eso Y nuestro prota dice los escenarios son priorizados Por sobre todo en el mundo de maneras de sobrevivir Mientras estemos protegidos por el escenario no seremos atacados por ellos Y nuestro prota está como que por ahora 1, 2, 3, 20, 21... Un total de 21 con razón está tan feliz. El estre las estrellas encima de él representan el número de constelaciones conectadas a este canal, constelaciones. Y ahí nos dicen qué son las constelaciones, porque están hablando de esto y nadie entendía. Y dicen las existencias más misteriosas en el mundo de maneras de sobrevivir, ellas son las mentes maestras de esta tragedia y están sentadas en nebulosas distantes observándonos. Y ellos cuando nuestro portal nos dice, para ser más precisos, ellos nos observan desde arriba de los cielos, por medio de los canales que el vía opera. Y nuestro prota dice 21 no es mucho, pero es un número inusual para un dokaebi principiante como él. Y nuestro prota se queda pensando: si las cosas se hubieran desarrollado como eran originalmente maneras de sobrevivir, Kim Nao habría matado a la mayoría de personas en el compartimiento y hubiera sobrevivido. Pero. Básicamente ahí es cuando les llega una notificación debido a la muerte del personaje el blanquito le dice dos constelaciones muestran un poco de hostilidad hacia ti y nuestro peta dice algunas constelaciones están probablemente furiosas y esto debe ser que un buque fue generado porque maté a Kim Dao y ahí es cuando básicamente le dice debido a una inspección del escenario inesperada el pago fue retrasado por favor espera un minuto y ahí es cuando nuestro pata agarra la navaja y dice ahora que las preferencias en las constelaciones están saliendo de verdad se siente como que la historia está empezando en serio y dice nuestro peta que es divertido hasta ayer yo era de los que observaba, pero ahora nuestra posición cambió. Ahora soy de los que básicamente va a manipular la historia, dice nuestro prota. Y ahí es cuando básicamente unas cuantas constelaciones admiran el escenario de nuestro prota. Mientras nuestro prota dice que si hay constelaciones que me odian, obviamente habrá algunas constelaciones a las que les gustaré. Y nuestro prota está de cualquier manera, si mirarán, mírenme hasta estar satisfechos, porque al final terminarán pagando el observar sus, con sus vidas. Y ahí es cuando básicamente le comienza a decir nuestra querida peli. Y Castaño le dice Doctor, estás bien. Y le dice yo que sí está bien. Lo siento, no pude salvarla. Y nuestro querida básicamente Pelicastaño le dice ¿Cómo lo? No me importa, de hecho, muchas gracias Y Nuestro Prota se queda como que La caja de insectos, a mí me diste un insecto y todo eso Fue una coincidencia Es por eso que no volverá a ocurrir, dice Y Nuestro Prota dice Aunque no está consciente de todo Ella es la suficientemente lista para sobrevivir en ese caos Ella probablemente entienda a qué me refiero Mi decisión salvó a algunas personas Pero también mató a otras No importa quién sobrevivió No tengo derecho a recibir esa gratitud Y el doctor David dice Wow, todos mostraron apropiadamente su valor Parece que el número de supervivientes es considerable Oh, gracias por su patrocinio, hay 21 asombr asombrosas de ustedes en mi canal. Y es cuando básicamente nuestro prota sigue pensando. De 5 sobrevivientes más de lo que esperaba. Esperaba a Lee Hyun. Él tiene buena constitución y grandes habilidades motoras. Lee Hyun. Ese es, debe ser el chico, ¿verdad? Y básicamente fue el que le dio un insecto y le hizo sobrevivir. Porque básicamente le dice niño, ¿quieres vivir? Y le dice nuestro prota que esta no es una... Es un Estúpidas simpatías. Si tengo que ponerlos en palabras, de esto es. Entonces vamos juntos. Básicamente, hipocresía. Y si algunas constelaciones fueron movidas por tu buena acción, las constelaciones te patrocinaron con 200 monedas. Y ahí bueno, Nuestro Prota dice, no importa si piensas que es inmerecido, incluso yo quiero sobrevivir en este mundo. Y bueno, ahí es cuando Nuestro Prota le dice, tomando en cuenta los eventos futuros en consideración, necesito llamar la atención de las constelaciones ahora. Y ahí es cuando básicamente el Doc dice, un montón de cosas interesantes pasaron hoy. El chico en pie de la siguiente prueba también fue... Y es cuando este puto ricachón le dice: Nos liberarás ahora. Y por último, mi subgerente, Nam Hyung, verdaderamente un humano con mucha suerte. Y es cuando básicamente dice: Nos cumplimos con las condiciones que nos dieron. Y ahí es cuando que dice: Liberarte. ¿Acaso viste lo que está pasando afuera? ¿De verdad quieres ir afuera? Y nuestro protesta ahí también de fondo diciendo: ¿Pero por qué es el rico Ham tomando un, un tren de camino a casa? Eso fue lo que también fue muy sospechoso, ¿no? Y dice, de cualquier forma está impresionado, dice el Evi. Honestamente, no tenía muchas expectativas para este compartimiento, pero sorprendentemente pasaron el primer escenario. Han probado que incluso los insectos. Merecen sobrevivir, y nuestro prota está como que maldita sea, es cierto, debemos lucir como meros grillos en sus ojos. Y en el Tocavi le dice el pinche poro de LOL: dice, ahora no deberían ser recompensados por superar estas dificultades. Para la recompensa del primer escenario, son permitidos recibir patrocinios de constelaciones, emocionante, ¿verdad? Y ellos, cuando dicen, mmm, ¿por qué están todos tan deprimidos? Esta es una verdaderamente una recompensa genial. Y nuestro prota dice su reacción es natural. Nadie aquí aparte de mí, Isabel el significado de constelaciones o de patrocinio. Y bueno ahí es cuando lo que vi nos explica esto. Déjame explicarles. Actualmente todos son imaginablemente débiles. Si participan en los próximos escenarios en este estado serán inmediatamente asesinados por una débil rata de tierra. Eso sin mencionar a Krug que no sabemos quiénes son. Sin embargo existen grandes y, benevo benevo oh, no hablar, y benevolentes existencias en el universo quienes sienten lástima por ustedes y desean patrocinarlos. Entiéndelo que digo. Y bueno ahí es cuando este policía le va y le dice ¿A qué te refieres exactamente? ¿Quién está patrocinando? Y bueno, el, el pinche porodelo les dice Ustedes de verdad no entienden nada O oh, bien, en un lugar de escucharme cien veces Solo vean los de ustedes mismos Y ahí es cuando hace ¡PA! Y ahí es cuando les llega un montón de cositas a, a su panel de control Ese que tienen ahí eh, así todo God Y pues bueno, aquí acaba este episodio Y bueno, como les seguimos en esta parte donde el loca Don de hizo así ¡PA! Y les aparece toda esta parte del... Los pinches episodios, pues este episodio básicamente le dice: seccione de patrocinador. Por favor, selecciona a tu patrocinador. El patrocinado seleccionado se convertirá en tu promotor confiable. Y dice: Dragón del Abismo de Llamas Negras, Demonio Emperador de Fuego, Conspirador Siniestro, Prisionero de Diamante Dorada. Y bueno, nuestro prota está como aquí: mm, cuatro de ellos. Y ahí es cuando este le dice: Dos extrañas opciones han aparecido en mi estado. Y ahí es cuando nuestro prota dice: Incluso si me preguntas qué no sabría decirte. Solo relaja y piensa esto como un examen de actitud. Y pues bueno, ahí es cuando nuestro prota se queda. Pero aún así, ella solo recibe. De ellas, José tiene una increíble suerte. La bendición de las estrellas, donde sección de patrocinador es un paso fundamental de manera de sobrevivir cuando recién empiezas. Y bueno, nuestro prota nos sigue explicando más a fondo. Nos dice que la selección de un patrocinador es un sistema que permite mostrar a los usuarios a los patrocinadores, al igual que lo hacemos en los canales del doca o el pinche Poro de LOL. Ellos pueden elegir a un humano que les guste y si ofrecerle apoyo haciéndole su futura encarnación. Y en mi caso hay cuatro estrellas que quieren convertirme en su encarnación Sin embargo, las constelaciones nunca revelarán sus verdaderos nombres Y nuestro protagonista dice, considerando que el protagonista de Maneras de Sobrevivir Recibió cinco ofertas al iniciar, cuatro no es un número malo Y nuestro protagonista dice, debemos conjetuar usando palabras como abismo, demonio, prisionero Para deducir sus identidades como nosotros mismos Y bueno, nuestro protagonista dice, bueno, esto no es nada para alguien que ha leído Maneras de Sobrevivir Y bueno es cuando nuestro pata estaba pensando. Dragón del abismo de llamas negros. Es una entidad poderosa que lidera el grupo de estrellas llamado Nube Negra. Si mal no recuerdo su verdadero nombre es increíblemente Dragón Negro. Si me convierto en una encarnación de, su est de una estrella, recibiré una fuerza extremadamente grande de ataque. Considerando que el espíritu y la fuerza son indispensables en los primeros escenarios, es mejor. Patrocinador que uno podría elegir, debido a que le da bastante fuerza, pero eso es obviamente limitado solo al inicio, ya que en cuanto más uses el poder de las estrellas, tu mente se corromperá más. Resultado al final que la encarnación se caerá en la locura y se convertirá en una máquina de matar. Generalmente es más frecuente en las personas que tienen síndrome de shinobi, o sea, básicamente del peli blanco que es, porque él eligió eso. Entonces, nuestro padre está pensando, bueno. Ese es el primer patrocinador, nos está explicando y dice que es no una, es una buena opción. Y ahora dice el segundo, aún no puedo creer que estoy bien en esta opción. Demonio emperador de fuego, un nombre que rebosa de maldad y pecado. Sin embargo, por demonio no quiere decir que sea un efecto demonio como tal. Y si las palabras fuego y emperador representan una entidad que usa una presión de emperador para dominar a otros. Sin embargo, el verdaderamente gobernante de las llama no sería otro que el arcángel Uriel. Creo que hubo alguien que eligió esa estrella como su patrocinador. Es una opción bastante decente. Vamos a ponerla en espera. La estrella del bien absoluto. Son poderosos, pero imponen restricciones ridículas para poder utilizar sus poderes. Y ahora la tercera opción, conspirador siniestro, este loquito, hijo de perra. Qué buenas imágenes hace el que dibuja esto. Y dice, esta es la primera vez que veo esta constelación. Aunque solo leí la novela de manera rápida, estoy seguro de que no estaba. Tal vez era la con una constelación de que solo se habló poco de ella. Pero estoy es algo seguro de que no es una pos Poderosa constelación, también pendiente. Finalmente, bueno, evidentemente, el conspirador siniestro se enojó, ¿no? Dice la última opción: Nunca esperé una oferta de esta constelación tan temprano en la historia. Prisionero de la Diadema Dorada. Prisionero a primera vista es una constelación que te da un sentimiento de debilidad y límite. Pero necesitas prestar mucha atención a las siguientes palabras. Diadema Dorada, la prisión más pequeña del mundo. Él vive mientras tiene que soportar el dolor de tener la diadema presionando en su cabeza al maestro del monte. ¡Wow! El gran rey de mono que posee la mirada dorada debido a sus ojos de fuego que brillan explosivamente. El gran sabio de... ¿Qué es igual?.. Sun entre los grandes personajes de la novela había uno que era patrocinado por esta estrella, y el poder destruir 100 encarnaciones con solo un simple movimiento de su báculo, aniquilar a miles de monstruos con un simple golpe. Si recuerdo bien, el autor dedicó un gran esfuerzo en describir estas peleas. Pero ¿por qué una estrella tan poderosa está interesada en mí? Si elijo al el gran sabio que es igual que el cielo como mi patrocinador, probablemente sea su mejor opción. Pero bueno, nuestro protodice dice podría ganar contra él, evidentemente está hablando el protagonista de la novela. Y bueno, ahí es cuando básicamente aparece la elección del patrocinador. Ha terminado. Y es cuando el Dokaevi dice: Ahora chicos, ya han terminado. Y eso es: alguien ha hecho una interesante elección. ¿Por qué no tendrás otra oportunidad? De todos modos. Y bueno, ahí es cuando el Dokebe dice, bueno, ya que todos han terminado la selección, por favor descansen aquí por un tiempo. Ahora debo salir por un momento para preparar el siguiente escenario. Nos vemos en 10 minutos. Y nuestro pato se queda pensando y dice: Todo el mundo, por favor, en alrededor. Hola, soy Liu. Se presenta al policía Soy Kim Dogger. Y bueno, ahí es cuando a este le dice: Esta no es la mejor situación para decir. Decidir esto, pero mucho gusto en conocerte. Como lo habrás oído de antes, soy un soldado. Tal vez ahora deberías decir, era un soldado. No puedes contactar con tu unidad, dice sí. Y bueno, ahí es cuando básicamente nuestro prota dice qué fuerte agarre. Él sobrevivirá hasta el final siendo llamado tanque cuando recién inició. Absolutamente debo tener en mi equipo a Lee Hyun. Y bueno, ahí es cuando este le dice, Dokka, gracias por lo antes. Si no hubieras estado aquí, todos hubiéramos sido asesinados. Incluso si hubiéramos sobrevivido, nunca más hubiéramos sido considerados humanos. No es nada, dice. Ya es cuando básicamente le dice el millonario, le dice: Buen trabajo, señor empleado. Sabes quién soy yo, ¿verdad? Y le dice como que lo sé, Hanue. Que Han Music y este dice: No deberías llamarme jefe de departamento. Y es cuando este le dice: No estamos en la compañía. Y es cuando este le dice: ¿Qué es, a... ¿Qué es lo que has aprendido hasta el momento? ¿No sabes respetar a tus superiores? Además, ¿no crees que has ido un poco lejos de antes? Si hubieras notado a esos bichos, deberías lo dicho antes. ¿Cómo pudiste lanzarlo así? Y es cuando nuestro pota le dice: Hanmuzuki, cállate, maldito. Y se queda como que: ¿Qué, qué, qué? Aún no entiendes en la situación en la que te encuentras. Debí dejar que ese maldito mocoso te golpeara en la cabeza para aclarar tus pensamientos. Puedes pensar un poco mientras piensas que aún existía a tu estúpida compañía en el fin del mundo. No eres el único que todos deberían ya despertar ya. De acuerdo al Evi, lo que está pasando en el mundo no es broma. Creo que aunque no sepan las noticias de afuera, todos deberían tener una idea de lo que pasa. Y un tipo de videojuego en la vida real una ventana que te muestra tus atributos y habilidades que posees hay algo, alguien que aún no lo ha entendido y es cuando todos se quedan como que pensando de qué y bueno el policía dice esto es como una de esas novelas de fantasía que leí secretamente mientras estaba sirviendo en el ejército pero aún así sí se siente tan irreal lo que ha pasado que cuesta un poco de creer esto realmente no es un sueño cierto y nuestro prota dice como que no definitivamente es la vida real y bueno aquí está cuando este le dice es genial que estés tan seguro entonces diga qué es lo que deberíamos de hacer ahora ¿Qué es lo que tienes pensado? Y nuestro prota básicamente está ahí mientras le salen las características de que este personaje confía en él y que ha incrementado, bueno, esto. Y es cuando nuestro prota dice, primero necesitamos salir de aquí. Y todos se quedan como que, eh, eh, eh. ¿Cómo que? Y ahí es cuando todos se quedan que afuera estás mente y ahí es cuando todos dicen no pienso que. También creo que necesitamos movernos y continuar, pero creo que salir en este momento es muy peligroso para todos nosotros. Y ahí es cuando este dice exacto, nuestras cabezas explotarán cuando demos un paso fuera de este lugar. ¡Maldición! ¡Qué hijos de puta más piedosa le dice, perdón la palabra. Y ahí es cuando comienza a explotar algo detrás. Y ahí es cuando nuestro puta dice, ¿qué es eso? ¿Ya empezó el siguiente escenario? No, el lo que había uno vuelto. Entonces eso quiere decir que es el único sobreviviente por lo que debió de matar a todos si nos quedamos... Aún quieres reunirte con él sabiendo que nos matará. Y bueno nuestro comienzan a buscar la salida y este policía soldado guión soldado le dice todos busquen una salida para escapar y bueno la peli café castaño no sé qué dice esta puerta se puede mover y es cuando básicamente mierda lo hubiéramos movido desde el inicio. Y nuestra puerta está como que desde que terminó el escenario la barrera desapareció podremos salir tan pronto como encontremos una puerta que funcione las del, de las ocho puertas del vagón hay tres que aún no hemos revisado. Y ahí es cuando dice mierda, espero que al menos hay una forma que, que funcione una de esas pruebas. Y vemos cómo está una explosión en el vagón de atrás que están intentando entrar a la, al vagón de nuestro prato. Y nuestro prato está como que verga, verga, verga. Y aquí es cuando culmina este episodio.